911, explíqueme la naturaleza de la emergencia. Localizamos su posición. La policía llegará pronto.
我啊！你講得咁好好玩咩？快一！死啦！我要上上萬能。Cuidado, los cubriré. Más esta basura es en China.
¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Qué prometedor! Veamos qué esconden. ¿Hay algo? Documentos. ¿Sabes leer chino? No, pero sí diagramas. ¿Mapas y diagramas de qué? Parece una sala de servidores flotante, redes de computadoras, generadores. Están en aguas internacionales cerca del cable China-Estados Unidos. La flota del Pacífico lleva años persiguiendo barcos y submarinos cerca de esa cosa. Pero es un espacio muy grande. No cuando también te dieron las coordenadas. Gracias, Anti-Shoe Boys. Genial. Ahora sal de ahí. ¿Cuál es el plan, Stan? Hackear la barcaza, husmear un poco y tal vez averiguar por qué alguien utilice Bellwether en la bolsa. Es que... Ok. Está conectada al CTOS y utiliza protocolos chinos. Hazte un arreglo, tranquilo. Te conectaré en mi lado. Solo tienes que llevar tu teléfono a una tejada, ahora te mandadas de un faro y disfruta de las vistas. Son espectaculares, Hack. Interrumpió el festival Suelter Skelter. Los organizadores aseguraron no saber las razones que lo provocaron, pero confirmaron que en el festival se celebraba una boda con muchos miembros de la banda de los Sons of Ragnarok. La policía investiga el incidente, pero todavía no se realizan arrestos. ¡Por Dios! Marcus, queremos ir tras Tidys, ¿no? Robótica, ¿no? Sí. ¿Encontraste algo en el vaciado? Sí, de acuerdo. Digamos que los impuestos y las subvenciones del gobierno y los programas de investigación, las comillas, nada de eso tiene sentido. Mira, están colaborando con Bloom en algo que se llama el Plan de los 10 años, de nuevo las comillas, que se supone mejorará la seguridad del CTOS. Entonces, ¿por qué patentan tecnología militar? Porque CTOS controla todos los sistemas y por eso Junior, nuestro robot, tiene una misión. ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡No es tu maldita decisión! ¿Crees que entrarás por la principal de decir secretos?
hasta el tío Sam. Compra las cerraduras biométricas en Tidys. Ese es el nivel de seguridad al que te enfrentas, amigo. Colector de... fácil, necesitar una mano. ¿Y ese es tu plan? ¿Cortarle la mano a alguien? Aquí no. Hay monitores de frecuencia cardíaca y escáneres infrarrojos que comprueban el flujo sanguíneo. Sin eso no se desbloquea. Ok, entonces podemos agarrar a alguien vivo y hacer que nos abra la puerta. No. El monitor de frecuencia notará sus nervios. ¡Ay, de acuerdo! Entonces le inyectamos un sedante para que le baje el ritmo cardíaco y... ¡Carajo! Después... ¡Te digo que ya tenemos un plan que funciona! ¡Con él no! Junior, vete. Ay. Escúchame. No puedes venir aquí como si todo fuera tuyo, ¿ok? Este es mi garaje. Mi hardware. Quiere convertir a Junior en una bomba. Una bomba PEM tipo caballo de Troya. Reventamos el hardware, quemamos la base de datos y los códigos de las puertas se resetean. ¡Puto pan comido! Bastaría un código por defecto. Ah. Creo que funcionaría. Ajá. Una noche en el desierto y ya son los dos superamigos. ¿Sabes qué? Adelante, ponte de su lado. No dejes que me interponga, por supuesto. Oye, madura de una vez. ¿Qué carajos dijiste? Oye. Tranquilo. Calma, hombre, tranquilo. ¿Cómo lo pondremos dentro? Bueno, primero tenemos toda esta mierda. Valiosa propaganda. ¡Alto! ¡Ya! Dejen en paz la pintura. Cuando una de estas cosas se rompe, Tidys la recoge de un almacén de servicio. ¡Ah! Es nuestra puerta de entrada. ¡Ah! Bien pensado. Oh, ¡genial, Grinch! Ah, sí, ya. Estoy listo cuando quieras, Marcus. Sí. ¿Llevas a Junior detrás? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Improvisamos un PM en la ferretería? Es increíble que sea suficiente para entrar en la mayor empresa de seguridad del mundo. Bueno, sin contar el robot de $36,000 que robaste. O sea que según dices, soy el colaborador clave del plan, ¿no? No, lo que digo es que eres un vulgar ladrón. Un bandolero. Bandolero. Me gusta. Enmascarado vigila los caminos al atardecer, siempre en busca de las reliquias más preciadas del reino. No hay misión a la que no se entregue el bandolero enmascarado. El bandolero enmascarado y su compañero de gran corazón y escaso rendimiento, el negro desconocido. ¿Sabes qué? Retiro lo del enmascarado. Ok, voy a improvisar una pequeña bomba PEM. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. ¡Caray! ¿Cuántos robots podríamos fabricar aquí? Para la próxima. Secuencia robot iniciada. ¡Sepárense! Nunca he dado clases. Parece mentira, ¿no? Mis parámetros de acción están acomodados. Los robots tienen un sentido de ritmo inherente. Silencio. Funcionan a la perfección.
oficero. Enorgullece a tus hermanos y acaba con... Voy a improvisar una pequeña bomba, Pem. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. ¡Caray! ¿Cuántos robots podrán aquí? Para la próxima. Secuencia de pie completado. ¡Encuéntralo!
se lo alertaron. Mis parámetros de acción están elaborados. Permítame que haga unos pasos. Grange, tengo el PEM listo. ¿Dónde está Junior? ¿Preparado en la zona de entrar a la puerta? Hecho. ¡Barran la zona! ¡Mierda! ¡No! Hoy es tu día. Haznos sentir orgullosos. Junior está listo para la recogida. Próxima parada, Tyris. Grange, tenemos que vernos. Tengo una idea. Te envío unas coordenadas para que sigas. ¿Una misión especial? Marcus, nos vemos en la puerta de Tyris cuando estés listo, cerca del cartel de Silicon Valley. ¿Ahora tú diriges el show? No. Esto lo hará casi todo Marcus, pero yo haré todo lo que pueda para asegurarme de que entre ahí. Nos vemos ahí, Rey.
punto. ¿Qué tan difícil es? Por favor. ¡Mira! ¡Todos los... ¿Intentas derribar a Goliat? Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer. ¿Seguro que quieres comparar a tus seguidores con unos aldeanos furiosos? No, amigo, pero... la gente está enojada. Quiere recuperar lo que es suyo. Oye, oye, ¿ok? Asegúrate de señalarles los monstruos adecuados. ¿De acuerdo? Como sea. El tema es que entrarás a Tidys a jugar con sus robots. ¡Ay, carajo! ¿Y cuándo se decidió eso, amigo? Jugando piedra, papel y dinamita. Pero lo hicieron sin mí. No, pero si empatábamos. Ren sacó papel y yo dinamita. Cal. Básicamente se cancelan el uno. Okay, ir a uno de los almacenes de Tidys. Tiene la delicada tarea de leerse el maldito manual. Y cuando vayas a la puerta principal... y consigas los números de los modelos, él te dirá los códigos por defecto. Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico. Manos a la obra. Ah, sí. Buena cacería. Buena caza. Genial. Mi turno. ¿Va un análisis? Tengo que saber... Nos indican que hay metas al... Tengo que orientarme. ¡Nadie! Podré no haber... ¿Cómo iba bien? ¡Podemos salir de esto! ¡La realidad perdió el sentido! ¿Valdrá la pena luchar cuando el mundo entero perdió la cabeza? ¡Sujétate!
solo contra el mal. ¿Por qué me hizo esto? Vi la cara de ella, su pelo, su ropa, piel. Era algo inhumano. ¡Alto! ¿Tenemos un problema aquí, capitán? Me llamaste para que matara a esos engendros. No tengo tiempo para sentimentar. Una caja de interruptores. Debe haber una por ahí. Pero no olvides lo que viniste a hacer, Marcus. No lo olvidé. Solo me estoy divirtiendo. Sigue hacia la zona de carga. La sala de seguridad está cerca de ahí, a un lado. De acuerdo, Junior está dentro. Todos díganle buenas noches. El pella rey. Sí, me sorprende muy gratamente. ¿Lo dudabas? Siempre dudo de todo. Pero también pongo una cara de póker excelente, amigo. Pero no es una habilidad, es por pasar años bebiendo como un cosaco. ¡Ah! Grunge consiguió el código de la puerta de Tidys. 4545. Gracias. Ha servido como locaciones para varias películas famosas. Beep, beep, boop. Silencio. Cerca de su posición. ¡Adelante!
Voy en camino a la sala del servidor. Ya no tendrás problemas para llegar al servidor de la base de datos, aparte de las alarmas, los lásers y los tipos armados. ¿Solo eso? Pues, gracias. Bien, Rey. Te enviaré una cosa. Oh, sí. Esto sí que es interesante. Nos llevará un tiempo analizarlo. Tienes que estar cerca del ascensor privado en la oficina del director ejecutivo. Mis planos no muestran dónde va, lo que significa que es exactamente lo que buscamos. Mira este sitio. Si tiene hasta su propio ascensor privado. Marcus, primeras impresiones de tus datos. Parece que Tidys tiene su plan de los 10 años en una especie de laboratorio de prototipos. Ok. Thank you.
Veamos qué esconden en el subnivel 6. Y destrózalo todo por si acaso. Lo que quiere decir Wrench es... Encuentra y graba las pruebas de que Tidys trama algo malo. Si quieres ponerte en plan técnico, ok. Ok, estoy en un estacionamiento barra búnker nuclear. ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro muy grande en tu camino. No sé lo que encontrarás si la atraviesas. Cuando la atraviese. Uno de nuestros objetivos a largo plazo es la construcción de una armadura capaz de resistir los ataques balísticos más potentes en combate. En situaciones de seguridad doméstica, estos nuevos modelos podrán resistir ataques de armas portátiles, bombas Molotov y también otras armas improvisadas. La capacidad de ataque de los actuales robots de vigilancia de Tidys es limitada. Durante los próximos 7 años los adaptaremos para que desempeñen una base activa en zonas conflictivas. Estamos probando su resistencia al daño en contextos de represión urbana y negociando con Galilei para construir robots caminantes para su programa espacial. En los próximos 2 años, para los ensayos de campo de las capacidades de ataque y defensa de nuestros robots, uso tanto doméstico como militar. Nuestros equipos, dotados de unos reflejos superiores y una gran precisión, ofrecerán alternativas más seguras a los soldados o al personal de seguridad. Grabé una cantidad increíble de mierda cibernética aquí abajo. Es impresionante. ¿Algo que sirva para el video? Tidys y Bloom planean introducir las funciones del CTOS en robots armados y usarlos contra civiles. ¿Qué te parece eso? Sí, demasiado familiar. ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades de datos en maquinaria bélica era el sueño de algunos ingenieros de Bloom cuando diseñamos el primer CTOS. Conseguí que lo vetaran entonces, pero sabía que volvería. Por eso estabas tan interesado en este asunto. Sí. Tenía mis sospechas, y ahora tenemos la prueba para atraparlos. ¡Sal de ahí! Aún no termino. Quedan cosas por hacer. Los llamo. ¡Esto es...! ¿Qué pasa? ¡Oh, no puede ser! ¡Oh! ¿Por qué le toca a él toda la diversión? Sistema activado.
Muy bien, creo que ya controlo a esta bestia. Solo tengo que pasar por las puertas de seguridad. ¿Alguna idea? Si desactivas el sistema contra incendios, las puertas se por precaución. Puedo hacerlo. Funcionó. Ahora voy hacia los prototipos. Tenemos un problema. Parece que la puerta que conduce a los servidores sigue cerrada. Estoy en eso. Destroza los prototipos. Yo me ocupo de la puerta. Cuento contigo. Funcionalidad 50%. Funcionalidad 25%. Reserva del subnivel 3. Funcionalidad. ¿Quién necesita 100%. Sensores? No te olvides de destrozarlo todo. Funcionalidad 25%. Funcionalidad 50%. We'll be right back.
Oye. No sé, hombre, no me pagan tan bien. Buena suerte. Mierda. Marcus, mira todo lo que tiene Tidys. Es como porno para ingenieros. O sea, aprendizaje de IA, tecnología, cañones de riel. ¡Carajo! Sí, ya me imaginaba que les gustaría. ¿Era un regalo? Sí. Sí. Vaya, Rey. Eres como un espécito y mal hablado. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz na carajo! ¿Están listos? Citara va a publicar el video. Los titanes de Tidys pasa inadvertido. No se esfuerzan en mejorar su imagen pública. Trabajan a puerta cerrada, alejados de las miradas. Nos asomamos y lo que vimos les preocupará. Tidys utiliza sus impuestos para financiar máquinas militares. Hoy, un prototipo arrasó sus propias instalaciones, lo que demuestra su capacidad de destrucción. De 10 años, esas máquinas podrán usarse en territorio americano. Si no ejercen su derecho a protestar ahora, obedientes. Tidys colaborará con Bloom para que sus máquinas accedan al CDOS. Bloom vendió su acción y la usará como arma contra ustedes si no se detiene este proyecto. No vamos a permitir que eso ocurra. Les dio la verdad. Hagan lo que deban. Veamos lo que conseguimos antes de que se pongan pegajosas las páginas. Oigan, los alcanzaré luego. Ok, nos vemos. No lo sé. Eso creo. ¿Qué? ¡Sal de mi camino, carajo! Tengo todo. Con ustedes 66. ¿Recuerdan los viejos tiempos? Cuando llamábamos un taxi y nos recogía un viejo cascarrabias enojado por esa carrera tan como hacerla caminando y que solo podíamos pagar en efectivo. Esos días están contados, amantes de la verdad. Se nos vienen encima los días del Big. Pronto no podrán tomar un taxi sin tener un teléfono celular. Las guerras del taxi empezaron, amigos, y nos espera un territorio baldío plagado de mutantes. De música distópica desde K66 FM, el último baluarte de la razón que les ruega que vivan en la tierra, no en la... ¿Me oyes? ¿Me escucha alguien por ahí? Yo voy a estar aquí, no puedo encontrar, pero yo estoy seguro. No creo que Dawson vaya a aparecer a su vista en Tidys. Qué pena. Con todo lo que invirtieron, otro romance de Silicon Valley que acaba de morir. Ay, no puedes verlo, pero se me escapó una lagrimita. En serio, destruimos una inversión de 10 años y posiblemente la mejor oportunidad de Bloom para vincular las fuerzas del orden al CTO. Lo que demonios fuera eso. Araña gigante robótica policial. Me niego a creer que fuera una propuesta. Claro que sí. Te lo juro.
Ok, lo conseguí y estoy listo. Oye, Rey, era verdad lo de las vistas. Yo nunca miento, amigo. Ajá. Pórtense bien. ¿Estás preparado, Rey? Sí, los protocolos están listos para ti. Iré a ver qué pasa con la barcaza. ¿Cuál es el plan? Si entendí bien los planos, y estoy seguro de que sí, tiene cámaras que puedo hackear. Iré a curiosear. ¿Y luego? Hackear lo que encuentre en cuanto descubra cómo hacerlo. ¡Qué locura! Me encanta. Quiero acceder a su servidor principal, y eso significa mayor proximidad. Voy a entrar. Con el suspenso. ¿Qué ves? Carajo, aquí no se andan con tonterías. Veo mucho hardware avanzado y también una terminal de administrador. Pero tendré que mirar por ahí y encontrar unas credenciales. Necesitamos que los prepares. Enséñales cómo se hacen las cosas. Dales lo que necesitan. ¡Wow! ¿A alguien le gustan los juguetes? ¿De tipo Josh o de Citara? De los que utilizan pilas y se pueden controlar a distancia. Ahora me estás bromeando. ¡Siente! ¡Claro! ¡Encuéntrenlo! ¿Dónde está? ¿Buscaste por ahí? Creo que tengo la contraseña. ¿Sabes leer chino? Es una secuencia numérica. No hará daño probar. Aquí no pasará nada. Todo está bien. No es cierto. ¡Carajo, carajo, carajo! ¡Desastre! ¡Dios!
Aquí no pasará nada, todo está bien. ¡No es cierto!
llegarán nuevos hackers. Necesitamos que los prepares. Enseñales cómo se hacen las cosas. Dales lo que necesiten. ¿Qué carajo? Vendrán nuevos hackers. Necesitamos que los prepares. Enseñales cómo se hacen las cosas. Dales lo que necesiten. ¡No es cierto! ¡Ah! Esto es una puta locura. De acuerdo. Está todo bien. ¡Carajo! ¡No es cierto! ¡No es cierto! No, esto no es cierto. Sí, lo tengo. En serio, lo tengo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De acuerdo. Esta habitación parece importante. Por eso nos gusta la gente que marca la casilla Recuérdame, un nombre de usuario. Creo que tengo lo que necesito para acceder a los sistemas. Genial. Vuelve a la terminal de administrador. ¿Listo? ¿Tienes alguna idea para acercar la barcaza a la costa? Falsea los indicadores de combustible. Creerán que tienen una fuga. Sí, no suena mal. Les modifiqué los indicadores de combustible para que crean que andan escasos. Se acercan a repostar. ¡Perfecto! Tenemos una embarcación esperándote en Marín.
¿Los ejércitos de robots son una realidad? Esta mañana el grupo hacker DedSec emitió un aviso alarmante. DedSec hizo públicas imágenes de la tecnología antidisturbios en desarrollo, tomadas en instalaciones altamente secretas. Los hackers revelaron que la empresa de tecnología militar Tidis habría desviado impuestos para costear investigaciones sobre fabricación y uso de robots con fines policiales dentro del país. Tidis no ha hecho ninguna declaración. Sé que podría encerrarme en mi apartamento, tocar las canciones una y otra vez. Así que... Retro, te he preparado esto. Estupendo. ¿Ya vienes? Es todo tuyo. Cuando la barcaza esté a su alcance, te llevará allá enseguida. Hackeos de la barcaza con la actividad de la bolsa de Nueva York. Todos coinciden con periodos de cotizaciones volátiles y la cosa se remonta a 2007. ¿2007? Espera, o sea que la crisis económica fue... Una prueba de bellwether para manipular patrones de compraventa en un mercado ya de por sí susceptible. ¿Cómo podían tener acceso los anti-shoe boys entonces? A menos que les dieran acceso. ¿Negación plausible? Quizás. Estoy en la barcaza. Mantén la comunicación abierta. No tienes salvavidas. Prometo no ahogarme. Voy, deséenme suerte. ¿Qué plan tienes? Podría haber cientos de servidores en una embarcación tan grande. Debo hackear la terminal de administrador para localizar el servidor. Thank you.
¡Agachen la cabeza! ¡Vamos! ¡Informa! ¡Ahí! Servirá. Veamos si la puerta trasera aún funciona. Encontré el servidor principal del sistema. Falta su localización física. ¡Por ahí! ¡Lo vi escondiéndose! Tal vez su concepto de portátil no se ajusta a la idea que tú tengas. ¿No? ¿Qué tan grande crees que es? Tamaño industrial. Línea abierta. ¡Estoy sangrando! ¡Auxilio! ¡A la mano! ¡No quiero hacerlo nunca más! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No ocurre aquí! ¡Recargando! ¡Ah! 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 ¡Atención! ¡Tenemos a alguien rodeando por la zona! ¡No sabes si gana! ¡Bueno! ¡Chaval, chaval! Tengo a alguien para que practiques tu puntería. ¡Vamos! ¡Ay, Dios!
Tal vez su concepto de portátil no se ajusta a la idea que tú tengas. ¿No? ¿Qué tan grande crees que es? Tamaño industrial. Línea abierta. Tengo el servidor. ¿Cómo se supone que sacaré esta cosa de... Había un ascensor de servicio en los planos que hallaste. Atrapados en el ascensor, atrapados. ¡Cierra la boca! Pero si hablaba del ascensor... Lo investigo. Sube el servidor a cubierta y nosotros nos ocuparemos del resto. Eso no está bien. ¿Qué hacemos? Ya casi. ¡Josh! ¡Qué carajo! Mira el reloj. Estoy a 29 segundos. ¡Carajo, hombre! ¿Qué? Me gusta ser puntual. ¿Dónde estás? Tendrías que estar viéndome... ahora. ¿Qué estoy buscando? ¡Carajo! ¿Y eso qué es? ¿Es tu dron? Sorpresa. Hecho a la medida. No lo encontraremos. Marcus, ¿dónde estás? Tienes que conectar el servidor al dron. ¿Dron? Da igual, que se joda. Ahora mismo voy. ¡Carajo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mierda! Que alguien baje esta mierda. ¡Ay, Dios! Ok, ok. ¿Qué? Carajo. Oye, Josh, hombre, ¿cuántas veces has hecho volar esto? Sabes, Michelle, nos alegra que esos hackers por fin hayan sido juzgados. Todo esto puso de manifiesto un defecto en el sistema con todo lo de los cables submarinos, el espionaje y el sabotaje de grupos como DedSec. Ahora, te diré algo. Bloom trabaja en un proyecto que va a acabar con el problema. El maldito les dio acceso a Bellwether para que pudieran probarlo por él. Luego vendió el ataque como una vulnerabilidad de los cables submarinos. Inteligente, el hijo de puta. Y otras compañías se apuntarán al canal por satélite de Bloom. Entonces, revelemos todo lo que tenemos sobre Dosan, que el público lo cuelgue como hicieron con Mussolini. Romperle el cuello no es la solución. Quedarnos aquí sentados tampoco, aquí, ¿okay? Nadie está por sentado. Por una vez podrían hacerlo. ¡Cállate! Nos está provocando. Creo. Está intentando neutralizarnos de una vez como amenaza, porque lo somos. Acordamos entre todos... ¿Lo haríamos a nuestra manera? ¿Algo de eso cambió?
Bien. Tenemos casi todo lo necesario para joderlo permanentemente. Así que volvamos al trabajo y acabemos con esto de una vez. ¿Mm? Sí. Muy bien. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Eh? ¿Me escuchas? ¿Ves algo más allá de la punta de tu nariz, carajo? ¿Cuál es la emergencia? ¿Qué
los alienígenas hacia allá. Mantenga la calma. Ah, vamos. ¿Pero qué? ¿Qué? Jodido. No pienso, pero... Thank you.
me gusta decirlo, pero lo intentamos todo. Ya no puedo verlo más. De nuestro hogar. Esa mierda estaba cerca de nuestros hijos y estaba cerca de ellos cuando se robaba. Lo quiero, es de la familia. Bueno. Claro. No. Necesito una ambulancia, es una emergencia.